¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos con la Stokosa Competizione en Apex Online Racing, la competición que estamos corriendo. Ronda, vemos el calendario. Ronda 5 de 8. Vemos que hay un 30% de posibilidades de lluvia. Esperemos que no se cumplan. Vaya hostia, he oído en mi casa. Continuamos, riguroso directo. Vamos mal el campeonato. Vamos decimos sextos con nuestro archienemigo, el Tigre Blanco, justo después. Así que hay que ganar al Tigre Blanco, sea como sea. Sea como sea. Y, tíos, mi mejor vuelta en este circuito con estas condiciones, con race pace, con quali pace, era un 36-2. Pues el que va segundo, que es el que está haciendo los mejores tiempos, solo me gana por dos décimas. Creo que voy a estar arriba, chicos. Creo que voy a estar arriba y tengo muchas ganas de hacerlo. Joder, vamos a por ello. Vamos a por la carrera. Empezamos, señores. Tenemos el camino de fuera. No es lo mejor, pero bueno. Por lo menos lo tenemos ahí delante. Vale, buena salida. Buena salida. Hemos tenido el toque ese porque ese tío ha frenado muy pronto y yo no podía no meter ahí el coche, ¿no? Pero creo que la salida ha sido... Creo que soy quinto, o sea... En mucho tiempo no había hecho una salida así. Que lo malo de este juego es que me está pasando mucho que hago esas salidas. Uf, cuidado. Cuidado que está muy mojado. Hago esas salidas y me quedo vendido. Bueno, si me tienen que pasar, que me pase. Si me tiene que pasar porque va más rápido, tiene más confianza ahora mismo con estas condiciones. Go for it, mate. Yo ya he avanzado posiciones, voy quinto, o sea... Quiero que me pases, que me paséis uno a uno, que esto se vaya secando poquito a poquito a matarme. Esto es difícil de pasar. Y como tengo que empezar a coger confianza. Y como la coja, esto se escapa aquí en un momento. Si se tira al interior. Ando barra baja 19. No, barra baja barra baja. ¿Cuántas vueltas o tiempo queda? Es una hora. Es una hora. Vale, bien defendido ahí. El tío ha sido muy limpio. Porque yo me he ido un poco largo. Y él me ha visto y ha dicho, oye, pues nada, ya habrá otra oportunidad. Esta parte es software muchísimo. Estamos en pelea ahora. Es un circuito muy difícil para adelantar, eso es verdad, ¿eh? Iba a decir, uff, se tira ahí, es muy locura, pero yo no puedo... Yo no tengo hueco. Ahí no caben dos coches. Pero bueno, vale, bien. Es que claro, voy con el setup de seco como un campeón. Más le vale a esto dejar de llover. Porque es que si no... Ahí me la he jugado yo en los frenos también. Ahí me la he jugado yo en los frenos también. Los cuatro de adelante son una locura. En esta parte, sin embargo, el McLaren tiene algo, yo creo.
No voy a hacer ninguna locura, ¿eh? No voy a hacer ninguna locura. Tiene un piloto muy guapo, el MC Laren. Hombre, soy de mi novia. Por, menos mal que es guapo, que si no, que si fuera a ser rápido, ¿no? Ah. Joder, ahora se va a escapar, que lo flipas. Y eso me va a abrir a ser una víctima el de atrás. Le pedí Fletcher. No se puede tener todo, Luiso. No, es luego que un setup fuera en la lluvia no he podido tenerlo. Es decir, este no va a ser tan amable como el otro, ya te lo digo yo. Qué miedo me dan. Me alegro de que el Badger ese se vaya porque se lo merece. Al tigre blanco no le quiero dar nada, ¿eh? Lo que pasa es que sé que va a ser mi perdición. Sé que el tigre blanco va a ser mi perdición en esta carrera probablemente. Tirándome un loco, tú no le he querido dar nada de nada. Este tío nada, este tío ni agua. Después de lo que me hizo llevarme a comisarios así, ni agua. Porque yo tengo un déficit de pace ahora mismo bastante serio. Me la hizo, pero yo tengo que seguir así en la defensiva con todos. Lo que pasa es que eso es jugar una lotería de que alguno se me lleve por delante. La verdad. Vangeloven, a este no le conozco. A ver, Vangeloven. Jugaste un juego muy peligroso, Vangeloven. Joder, la defensa que estoy haciendo. Soy lo peor, tío. Soy la Marrategui, tío. Pasarme a mí es, vamos, fiesta nacional para esta gente ahora mismo. Pero es que estoy sufriendo mucho con el setup de Seco, que para la quali sí me ha valido porque la carretera estaba húmeda. Después el follow fair. Se ha ido abajo, Se ha ido muy abajo. En lluvia total se ha ido muy abajo. A ver si puede aparecer ya algo Seco, porque si no, esto cada vez peor. Bueno, cada vez peor no, pero es más, creo que va cada vez mejor, pero los delante se escapan. Eso seguro. Vale, tío, que dejar espacio porque ese tío, si no, se me iba a llevar puesto, ¿no? Lo siguiente, tú. Y ahora yo tengo el interior. Me intenta hacer un poco el... Se lió. Estoy en los stewards, pero yo ahí creo que hay poco que decir. Vamos, no sé, ponedme ahora en los comentarios y os leo en la recta, pero yo creo que ahí... Llegará ahora el otro, pero... Yo creo que el de atrás se estaba poniendo nervioso, ha intentado hacer un movimiento cruzándose.
Fíjate, cuando menos presión tenía, cuando menos presión tenía. Fuck. Light damage, ok. Ay, qué pena. Todo el descanso que me iba a llevar a la mierda. O por lo menos hemos salvado un poco el coche, ¿no? Parece que poco a poco, cuanto menos lluvia haya, más rápido voy a ser yo, ¿eh? Parece. Y parece que a este tío de adelante empiezo a ser yo ya más el cazador que el cazado. No sé, no quiero celebrar antes de tiempo nada, ¿no? Pero por lo menos desde aquí es lo que parece. Ese tío ahora está sufriendo, yo de repente estoy bajando un segundo la vuelta, significa que está quedando esto más seco. Un poco mierder ahí, pero bueno. Se la pega ese. Cuidado que va a hacer la reentré. Ay, me ha dejado vendido un poco con este. Voy a ir a defender el interior como loco. Buena defensa. Joder, macho. Mi actuación defensiva está siendo... Excepto ese error. Y a ver este que no se me escape. He jugado que dejaría llover antes, la verdad. Parece que viene el dejar de llover. Ahora ya vamos un pelín más rápido que antes. Antes sí que éramos un conazo, tú. Ahora ya somos un conito pequeñito. Pero antes éramos un cono serio. Antes hemos hecho un puto pedazo de autobús y ahora estamos escapándonos un poco. Está claro, es que el tío adelante ahora mismo está... Algo le pasa. Porque le hemos pillado muchísimo. He tocado la arena de una forma bastante seria. Menos mal que le he podido aguantar a este. Se mete para boxes. Se mete para boxes. ¿Va a cambiar a seco ya? Si no, está un poco loco. Pero bueno. Bien aguantado. Última curva. La doy. Vamos. Encima ahí. Aquí es donde he tenido el susto grande. Entonces voy acojonado, ¿sabes? Bien, esta vez la he dado más o menos bien. Sigue diciendo que va a llover menos y menos y menos. La gente entra, yo sigo sin entrar. ¿Pensáis que me la estoy jugando esperando el seco? Bueno, es que como me la juegue y llegue el seco, me corono, ¿eh? Y yo creo que tiene posibilidades de llegar. Nada, me la voy a jugar. Quedar P8 me la suda. Me la he jugado con el setup a que llegue el seco, no me la voy a jugar ahora. Encima ahora que he cogido un poco de ritmo. Seguimos bajando a 42s. En 39s ya está de seco esto. Y hemos empezado en 46s. Esto está para bajar a seco en un momento de la carrera. Falta la mitad. Pena, porque el ritmo que teníamos en seco era de estar con el cacho la pole porque lo estaba viendo en las prácticas y yo tenía su ritmo. Y la lluvia me ha matado un poco. Así que vamos a jugárnosla un poco, tío. Y ya de perdidos al río. Yo creo que si sale bien... Somos claros favoritos a algo. Joder, si la gente está parando a poner mojados y luego va a tener que parar otra vez a poner secos, se les puede ir esto, ¿eh? Y ahí pone que va a dejar de que va a venir menos y menos lluvia. Eso significa que en algún momento ya no estará para... Incluso con algo de lluvia podría estar para secos, ¿sabes? Es una pena, porque si ahora de repente el juego se la sacara, tío, y diera un cambio de clima... Es que con que fuera hacia adelante lo de que ahora lloviera un poquito menos, serviría, yo creo, para que las ruedas empezaran a ponerse muy, muy fritas estas. Es que me gustaría saber cómo de cagada está ya, ¿sabes lo que decir? Porque si ya voy a salir decimoquinto, tío, que es muy probable, no, pues ya vamos hasta el final. Y paro en la última vuelta y ya está. Y me la trago, tío, pero me la trago a gusto, entera. Es una pena porque nos hemos puesto quintos y si hubiera habido esta lluvia en lugar de la pedazo de tormenta que había al principio, habríamos podido hacer algo, nos habríamos escapado, probablemente estaríamos ahí quintos, sextos sin tener que inventar un... ¡Ojo! ¡Ojo que hemos pasado ya a la siguiente! Y luego viene sol con nubes y lluvias y claros y de todo. Eso no es lo que quería ver. Vámonos para adentro. Car on the left, clear
Vale, sin suspensión, sin carrocería, neumáticos de lluvia. Ya estaría. Me van a pasar todos ahora y ya está. Bueno, ojo, de repente. No, nada, es que mira, vienen ahora. Hoy Rex TV. ¡Ojo, de, novenos! Bien luchado, Luis, o ahora es pusear. ¿Novenos? ¿Es posible? Hay que ir a por este tío, ¿eh? ¿Es posible? El ser noveno es posible. Hay que ir a por este tío. O aquí, ¿eh? Aquí es buena también. No, en este. Ay, qué mal he hecho la curva. Joder, cómo corre el Lexus, ¿no? Comete un error. A ver cómo corre en la recta su coche, macho. Bien, bien. Hemos metido pie. Hemos metido pie a fondo. Es que corre más él. Bueno, bueno, tampoco que pienses que... ¿A dónde vas, hijo mío? ¿Sabes que en esa curva no hay sitio para dos? En la mía sí, has intentado cerrar el espacio a última hora, o sea... Chaval. Nada, 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 adelantamiento de 10. De 10. Bien, Luiso. Eso sí, ahora como él pueda me lo va a tirar... Tiene de más. Así que tenemos que coger e irnos. Yo he frenado el coche perfecto, perfecto he frenado el coche ahí. O sea, frenar el coche mejor de lo que lo he frenado yo es imposible. Ha tenido el espacio por el exterior completamente. No, he hecho, no le he ni tocado ni nada, Hanse. Nada. P8, vamos. Lo que no puedes pretender es que en la última vuelta no te tire el coche estando a 0,2. Es imposible. Me lo vas a tirar tú ahora estando a 0,7. Me tengo que ir del todo, ¿eh? Hoy Rex TV. Estrategia de mierda, pero buen resultado que Crack hizo. No ha estado. Esto se llama frenar el coche, Hans, tío, y es lo que he conseguido. No ha estado nada mal, hay que terminar esta vuelta. Hay que terminar esta vuelta en verde, además. Quiero hacer mi vuelta rápida a la carrera ahora que puedo tirar y tal. Y quiero ver hasta... Pues ver, comparado con los líderes, qué tal está mi vuelta rápida. Siento ir muy callado, pero es que la última vuelta... Es un momento perfecto para liarla y no me dan ganas. ¡Este es el séptimo! ¡Este es el séptimo! Se ha pegado el séptimo encima luego.
Me la he jugado a muerte y casi hago el gilipollas. Bueno, pues ya está. Oye, XTV, al menos recuperas la plaza. Ya, pero hay que ser gilipollas. Es que claro, he intentado frenar tarde, porque el séptimo estaba ahí. Éramos para P7, de verdad que bueno, pues ya está, tampoco ha estado tan mal. No ha estado mal, pero... me da rabia. Dios, qué salvada. Ya, no ha estado mal esa salvada, ¿eh? No ha estado nada mal esa salvada en el último momento. A ver qué me dice ahora Mac. ¿Me llorará un poquito? Pues puede ser. Ay. Vamos, voy a asegurarme, voy a ver tranquilamente el adelantamiento a Mac. Pero dudo que yo haya... no sé, yo creo que he visto mi oportunidad y la... mira, es que mira cómo estaba, o sea... XTV, porque va a llorar. Pues no la has visto tirándome las luces todo el rato. Él dice que esto es un dive bomb. Y a ver, pues... pero es que le he visto que yo frenaba mucho más tarde que él. Entonces no es tan dive bomb, ¿sabes? No es tan dive bomb porque yo puedo hacer esa frenada. Entonces es como... yo sé que tú vas a frenar antes, pues yo freno paralelo a ti en lugar de frenar contigo. Yo sé que ahí le recortaba 5 décimas en frenando. Míralo. Y era, o sea, no puedes decir que yo no haya frenado bien. He frenado perfectamente el coche. Muchísimas gracias, Berwick, por ese Prime, tío. La verdad es que lo necesitaba después de esta puta mierda que le he liado ahí en la última. Y muchísimas gracias, Berwick, tío, joder. Hostia, esta salvada es para verla también. Vamos a ver toda la última vuelta mientras agradezco a Berwick lo puto amo que es. Hay alguna oportunidad de ganarle hasta la línea de meta, ¿sabes? He dicho, me la juego. Me la juego haciéndola a tope. Y lo que casi pasa es esto. Aquí he tocado por el interior. Y he tenido que salvarlo. Bueno. Es que claro, a ver, vamos a ver una cámara interior porque... Bueno. Con esa ya se ve de puta madre. Con la helicóptero, vamos, se nota como el coche de repente. Todo esto con el acelerador a tope, por cierto. Ahí ya he levantado cuando lo he recuperado. Pero es que ahí si levantas te comes la... si levantas es peor. Vamos a poner la cámara interior, la de las manos. Ha estado guapa la salvada. Esa salvada bien merece esa Prime. Muchísimas gracias, Berwick, tío.